Señor, yo te doy gracias por este hijo tuyo y hermano mío y hermano de todos nosotros, quien se ha hecho mi instrumento con fuerza de tu amor, dejándose usar como dócil instrumento de tu espíritu. Mira, Señor, cómo él ha acogido esta nueva evangelización, haciéndose nada para que tú seas todo en él. Bendícelo en este momento con una unción de Espíritu Santo para que pueda proclamar con valentía y con humildad tu palabra. Para que pueda hablarnos de ese nuevo ardor, de ese ardor fuerte de la nueva evangelización, a través de los carismas como signos y fuerza para proclamar que Jesús está vivo. Yo te doy tantas gracias por él. María, a ti también te lo entrego, te lo encomiendo con las mismas palabras del ángel. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días a todos. En esta primera reflexión queremos hablarle de los carismas, que son dones ministeriales y que le dan una fuerza muy especial a la evangelización. Los carismas, que son dones espirituales, especiales, que el Señor nos da para edificar la comunidad, para construir la iglesia. Algunos confunden la palabra carisma con otras cosas que no son carismas, sino dones naturales. Por ejemplo, hemos oído hablar del carisma de un pelotero, del carisma de un político. Eso no son dones espirituales. Carisma de un músico. Son dones naturales que se desarrollan. Pero un carisma, estrictamente hablando, es un don espiritual. Y el Espíritu Santo, que está en nosotros desde el día de nuestro bautismo, porque somos templos vivos del Espíritu Santo, está en nosotros con todos sus dones, todos sus carismas. El día de nuestro bautismo hemos recibido el Espíritu Santo con sus siete dones. Los siete dones del Espíritu Santo realmente son la raíz de todos los carismas. Hablamos de siete dones, podríamos hablar de la infinidad de dones, porque el número siete en la Biblia significa plenitud. Y el día de nuestro bautismo hemos recibido, como leemos en Isaías 11, 1 y 2, los siete dones del Espíritu Santo. El don de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, el don de consejo, de fuerza o fortaleza, el don de piedad y de temor de Dios. Estos son los siete dones que tiene todo bautizado. Y un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo, dice Pablo en la epístola a los romanos. Un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo. Así, cualquiera de los carismas que se manifiestan en la comunidad cristiana se enraiza en uno u otro de los siete dones del Espíritu Santo. ¿Y para qué son los carismas? San Pablo nos dice en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 13, que Dios dio a unos el ser apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense qué claro está. ¿Para qué son los carismas? Para edificar el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, para construir la comunidad, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. El Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros de muchas maneras. Y la manifestación del Espíritu Santo puede ser a través de un carisma de profecía, puede ser a través de un carisma de doctor, de pastor, a través del carisma de la vida religiosa, que es uno de los carismas del Espíritu Santo, a través del carisma de sanación, de milagros, el carisma de lengua. De manera que los carismas son algo muy normal en la vida de la iglesia. Un gran canonista español, el canonista Teodoro Jiménez Uresti, en su obra titulada Carisma e institución en la renovación carismática, decía: la base teológica de la renovación son las gracias recibidas en la iniciación cristiana, y por eso no se identifica con lo extraordinario. Los dones, por ejemplo, de lenguas y de sanación, pertenecen a la naturaleza de la iglesia, a su vida ordinaria, no son cosa extraordinaria. Algunos lo ven como cosa extraordinaria porque no estábamos acostumbrados a acoger esos carismas. Los últimos siglos se manifestaban menos porque había tantas estructuras en la iglesia que quien, por ejemplo, durante una celebración eucarística en tiempo de Pío XII se hubiera atrevido a cantar en lengua. Eso estaba contra la liturgia. Todo estaba ordenado, todo estaba estructurado. No había espacio, no había libertad para que se manifestara el Espíritu. Y en ese sentido, la gran bendición para la iglesia ha sido el Concilio Vaticano II, en que se abrió la puerta para que se manifestara el Espíritu Santo a través de sus carismas. Siempre hubo carismas en la iglesia, desde el día de Pentecostés. Pero cuando todo está muy estructurado, no hay libertad para la manifestación del Espíritu. Así dice San Pablo: el Espíritu de los profetas obedece a los profetas. El Espíritu Santo se manifiesta si tiene libertad de manifestarse. Y si no queremos, Él no nos obliga, nunca nos va a quitar la libertad. Y ese canónigo muy famoso en España dice que los dones, por ejemplo, de lenguas y sanación, pertenecen a la naturaleza de la iglesia, a su vida ordinaria. Es necesario considerar estos dones no como extraordinarios, sino totalmente ordinarios. Teníamos un obispo cerca de Montreal que tenía mucha dificultad para aceptar esa manifestación de los carismas. Y él decía que no quería que los católicos anduvieran atrás de cosas extraordinarias. No le gustaba eso. Y en una prédica en Montreal yo dije delante de un gran público: algunos no quieren que los católicos anden atrás de cosas extraordinarias, pero es mejor eso que andar atrás de ceremonia tan monótona como lo hay a veces, tan aburrida. Ahora es una manera de hablar porque no es extraordinario, es ordinario en la vida de la iglesia. Es normal que si nosotros
Le damos permiso al Espíritu Santo que Él se manifieste a través de nosotros, a través de carismas. En Santiago, un día, una religiosa me decía, yo no me hablé de carisma, yo no quiero carisma. Le dije, hermana, usted tiene por lo menos uno. Y me dijo, ¿cuál? No le gusta eso. Le dije, usted no tiene el carisma de la vida religiosa, parece que no se lo habían dicho. Ella tiene el carisma de la vida religiosa y no quería saber del carisma. Lo que pasa es nuestra ignorancia. Saben que la ignorancia es muy atrevida, puede afirmar cualquier cosa. Todos tenemos carismas de alguna manera. El Espíritu Santo está en nosotros y se manifiesta en uno a través de un carisma, en otro a través del otro carisma. El carisma del servicio. Son muchos los carismas y sería bueno, antes de ir más lejos, ver un poco los carismas que menciona San Pablo, que para que veamos que son cosa ordinaria en la vida de la Iglesia. Y más vamos a poner nuestra vida en manos del Espíritu Santo, más vamos a abrirnos a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, más Él va a poder manifestarse a través de nosotros. Y es muy humillante recibir un carisma, ustedes lo saben. Es muy humillante porque es una prueba que solos no podríamos hacer esa cosa. Él que es muy orgulloso y lo quiere hacer todo él mismo y hacer nada más lo que él ha pensado bien, nunca va a ejercitar los carismas que recibe, porque como no se entiende, si yo quiero comprender antes de actuar, ningún carisma es racional. Los carismas son manifestaciones del Espíritu y no lo puedo analizar. Lo que puedo juzgar por el fruto, dice San Pablo, no apaguen el Espíritu, júzguenlo todo y quédense con lo bueno. San Pablo en sus epístolas, en la epístola primera a los Corintios, en Romanos 12, en Efesios 4, en la primera a los Corintios capítulo 12, nos habla de 20 carismas distintos, pero hay muchos más. Podemos hacer una lista rápida de los 20 carismas que menciona San Pablo y vamos a descubrir que tenemos algunos de esos carismas que no lo sabíamos. Por ejemplo, San Pablo habla de los carismas que se relacionan a la instrucción de los fieles. Y él habla del carisma de apóstol, de profeta, de doctor, de evangelista, el carisma de la persona que sabe exhortar, el exhortador, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o de ciencia, que es lo mismo, el discernimiento de espíritu, el carisma de lenguas y el don de interpretar los mensajes en lengua. Son carismas que el Espíritu Santo nos da en la comunidad para la instrucción de los fieles. Cuando él habla de los carismas relacionados al alivio de los fieles de la comunidad, San Pablo habla del carisma de limosna. Hay muchos de ustedes que tienen ese carisma y no lo sabían, es curioso. Y hay otros que no, tienen más bien el carisma de limosneros. Hay el carisma de la hospitalidad. Parece que ese carisma lo recibieron los que organizaron ese retiro, el carisma de la hospitalidad. Pero no todo el mundo lo tiene. Hay gente que no son fáciles en eso. Yo me recuerdo que una vez predicábamos un retiro en Panamá y habíamos dado un retiro en una ciudad y debíamos ir a predicar un retiro en otra ciudad. Y el párroco había aceptado recibirnos a comer, pero él no quería saber la renovación, no permitía nada más. Eso le pasa a muchos párrocos todavía, que necesitan un lavado de cerebro porque no entienden de qué se trata. Pero él nada más aceptó recibirnos a comer para dar el retiro en la parroquia con el equipo de la renovación. Y llegamos a comer y éramos tres, otro sacerdote conmigo y el chofer. Y él cuando nos recibió,
Yo, ah, pero me habían dicho que eran dos. Yo preparé comida para dos. Mire qué cosa. Yo me quedé muy mal porque habíamos invitado al chofer a venir a comer con nosotros. El pobre nos había traído de lejos. Entonces, cuando el padre reaccionó así, yo dije al chofer, bueno, ven con nosotros y yo voy a darte la mitad de mi comida. Y ahí el padre no pudo oponerse. Entramos, comimos los tres y sobró comida, mucha comida. Ese padre no tenía el carisma de la hospitalidad. Hay personas así. Uno que tiene el carisma de la hospitalidad y recibe visita a la hora de comer, dice, ven a comer y si falta algo, le echa un poco de agua a la sopa y no se nota. ¿Verdad? Hay gente así. Saben compartir. Y el otro que no tiene ese carisma, como que está muy limitado. Ese padre, el pobre, no era panameño, gracias a Dios. Pero no tenía el carisma de la hospitalidad. Y eso se ve a veces. Tú llegas a una casa a la hora de comida, y cuando ven llegar el carro rápidamente tapan los platos. Y tú entras y dicen, qué padre, qué pena, si hubiera llegado antes podría comer con nosotros. Entonces después que te vas, sacan sus platos fríos y se lo comen frío. Porque es muy notable que hay personas que tienen el carisma de la hospitalidad y otros nunca están dispuestos a recibir, a acoger la gente. Es un don del Espíritu Santo. Yo supongo que lo tienen todos ustedes, por eso hablo con mucha libertad. Dice San Pablo que en los dones o carismas que el Espíritu Santo nos da para el alivio de los fieles, también en esos dones aparece el don de asistencia, el carisma de curación o sanación, el carisma de milagros y la fe carismática, la fe que no duda. Y en un tercer grupo de carismas, él habla de los carismas relacionados al gobierno de la comunidad. Fíjense que los carismas son siempre para el servicio de la comunidad y para evangelizar, para anunciar la buena noticia de Jesús resucitado y formar comunidades fraternas donde Jesús es el centro y donde se vive en la fe. En un tercer grupo relacionado al gobierno de la comunidad, a la dirección de la comunidad, está el carisma de pastor, el carisma de aquel que preside, el carisma del diácono, la diaconía. Parece que Evaristo recibió ese carisma porque lo ordenaron diácono. El carisma de los ministerios, de los servicios, hay muchos carismas. Por ejemplo, el carisma de la infalibilidad del sumo pontífice. La única persona en el mundo que tiene ese carisma del Espíritu Santo es el Papa. La infalibilidad del sumo pontífice. Jesús dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, Jesús fundó una. Todas las demás las fundaron los hombres. Él fundó una iglesia. Y dijo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no la vencerán. Esa promesa que hizo Cristo, dando infalibilidad al Papa cuando habla en nombre de Cristo, cuando decreta un dogma de fe, la mantiene esa promesa. Ese carisma sigue vigente en la Iglesia. Pero si el Papa, suponemos como ha sucedido alguna vez en la historia de la Iglesia, si el Papa renuncia a su cargo de vicario de Cristo en la tierra, por enfermedad o por lo que sea, entonces se reúnen los cardenales del mundo, son 120, siempre hay 120 cardenales, y cuando faltan el Papa, después nombra nuevos cardenales, porque después de los 80 años ya no pueden votar para la elección del Papa, y mantiene el número 120 como en el cenáculo, donde el número de los que se reunían era de unos 120, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y se reúnen los cardenales y nombran un nuevo sumo pontífice.
Y él que era el Papa, suponemos que Juan Pablo II renuncia, lo que no va a pasar, pero suponemos que renuncia y que se nombra un nuevo Papa, el carisma de la infalibilidad lo tendría el nuevo Papa y ya no lo tendría Juan Pablo II, después de haber renunciado a su cargo pastoral de vicario de Cristo en la tierra. Y esto es un signo de que un carisma es un don para acompañar un ministerio y que ese don se puede desaparecer si el ministerio desaparece. Yo he notado, por ejemplo, que ese carisma de sanación que me dio el Señor lo veo especialmente en la evangelización. Y si yo dejo de evangelizar y de predicar, yo estoy seguro que va a haber muy pocas manifestaciones del carisma de sanación. Acompaña la evangelización. En el ministerio que el Señor me ha dado, ese carisma acompaña el anuncio del evangelio. Y hay personas que no entienden eso. Y tenemos una evangelización, una misa de sanación, y se ora por los enfermos, y creen que si no se le toca, no se van a sanar. Eso es superstición, no es fe. La fe está en Jesús, y Jesús actúa. No hace falta tocar a nadie. A veces el Señor sana a través de la televisión y no tocamos la persona. A veces sana a través de la radio y a veces del teléfono. Yo no le digo eso para que me llamen, porque no alcanzo con las llamadas. Pero se ha visto casos en que el Señor ha sanado a través del teléfono. Así que no hay reglamento para Jesús sanar. Pero donde vemos más manifestaciones del poder del Espíritu Santo en ese ministerio de sanación, es especialmente en la evangelización. De tal manera que si uno no puede evangelizar, como que está haciendo un ministerio a medias. Si alguien me pide orar por los enfermos y no me da tiempo para evangelizar, yo le digo que no voy. Yo fui invitado un día a predicar en una catedral donde el arzobispo me había invitado. Yo había ido desde lejos a predicar en esa catedral y era para una novena a la Virgen. Y llegué ahí y él celebró la misa. Era normal, siendo la autoridad. Después él predicó. Y después de la comunión me pidió hacer una oración por todos los enfermos. Y él había predicado sobre el valor del sufrimiento, que es muy bueno. Después me pidió hacer una oración por los enfermos. Yo le dije, Monseñor, usted habló tan bien del valor del sufrimiento que nadie se quiere sanar aquí. Voy a perder el tiempo. Y dice, si usted quiere que yo ore por los enfermos, deme siquiera unos minutos para que yo le diga a la gente que también Jesús sana. El valor del sufrimiento redentor y el valor de la sanación como signo que acompaña la proclamación de la palabra de Dios. Me dijo, está bien. Entonces yo prediqué 15 minutos para dar mi testimonio siquiera y decirle a la gente que también Jesús sana. Él acepta nuestro sufrimiento cuando se lo ofrecemos y le da un valor de redención, pero también Él quiere manifestar su victoria. Cada vez que Jesús sana a un enfermo, nos recuerda que Él ha vencido el pecado y las consecuencias del pecado. Y la enfermedad entró en el mundo por causa del pecado, y la muerte entró en el mundo por causa del pecado. Son consecuencias no del pecado personal, sino del pecado original. Un niño de 3 meses no ha hecho ningún pecado, es enfermo porque pertenece al género humano y hereda la consecuencia del pecado original de Adán y Eva. Y cuando Jesús sana a un enfermo, nos vuelve a recordar que Él ha vencido el pecado. Y cuando resucita a un muerto, nos vuelve a recordar su victoria sobre el pecado original. Y su propia resurrección fue la gran señal de su victoria sobre el pecado. Él resucitó victorioso del sepulcro para no volver a morir. Y nos da la seguridad
de que nosotros también resucitaremos todo. Pero la gran tragedia es pensar que no todos van a resucitar para la misma suerte. Unos, dice el profeta Daniel, resucitarán para su eterna salvación y otros resucitarán para su eterna condenación. Pensándolo bien, eso es trágico. Por eso es urgente evangelizar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra comunidad, para que ellos también tengan la gran bendición de la resurrección final para su eterna salvación. Porque si no, pueden seguir andando por camino extraviado y no saben a dónde les lleva eso, no tienen idea de lo que va a pasar después de su muerte. Ustedes deben siquiera comunicarle lo que ustedes saben acerca de Dios, de la vida eterna, del cielo, del infierno, que sepan que eso existe. Y entonces en la evangelización, cuando proclamamos a Jesús, el Señor, que vino a este mundo por nosotros los hombres y por nuestra salvación, y que murió por nosotros y resucitó para darnos a nosotros la vida eterna, cuando proclamamos esas verdades, ese primer anuncio de Jesús, muchas veces el Señor acompaña la proclamación de su palabra con signos que vienen a dar credibilidad a su palabra. Traten de comprender que el ministerio de sanación es algo muy normal en la evangelización. Y terminamos un retiro, terminamos una misa de sanación. Y a veces se nos acerca gente y dice, padre, póngame la mano. Yo tengo ganas de darle un puñetazo y decirle, pero acabamos de terminar. Déjale al Señor el tiempo de obrar. Hay cierta superstición, ¿verdad? Creen que si no se le toca. Es peor, algunos quieren tocarnos ellos. Porque no hay tiempo. Y creen que tocándonos se van a sanar. Yo le dije en Italia, tú estás muy equivocado, porque quería tocarme. Le dije, acuérdate que cuando Jesús entró en Jerusalén, él entró sentado en un burrito. Y si la gente iba a tocar al burro, no recibía nada, ¿verdad? Y yo soy como el burrito que lleva a Jesús. Toca a Jesús, pero no a mí. Si tú tocas al burro, tú no vas a recibir nada. Hay que tratar de orientar a la gente a purificar su fe. En Laureano Cilento estaba predicando un retiro al aire libre. Había mucha persona. Tenía mi saco, lo quité para poner el alba, lo puse sobre mi silla. Y celebré la misa ahí, al aire libre. Y durante la prédica, oí gente que estaban riendo atrás. Yo pensaba que será lo que pasa. Y yo miré y hay una que me dijo, los botones. Yo no entendía qué, los botones. Y después de la misa me di cuenta que me habían cortado todos los botones de mi saco para guardar reliquias. Cualquier día ustedes van a oír decir que los botones del padre Emiliano están sanando a la gente. Es curioso. Yo volví con un saco sin botones, tuve que comprarme botones para poner en mi saco. Pero debemos purificar nuestra fe y poner nuestra fe en Jesús, no en esas cosas. Entonces es interesante que la gente descubra que los carismas son dones a través de los cuales el Señor actúa respondiendo a una oración, pero no es cuestión ni de tocar ni póngame la mano ahí. Yo digo, yo no pongo la mano en ningún sitio. Es lo más que puedo hacer en la cabeza, pero déjame tranquilo. Hay gente que son tan sinvergüenza que quisieran, póngame la mano ahí para que me sane. Yo digo, no, señor, así no es. Es muy curioso en ese ministerio ver cuántas opiniones de la gente. Parece que hay brujos que trabajan aquí de esta manera en el país, no sé si en sus países de usted, que ponen la mano donde le duele a la gente. Bueno, nosotros en el Ministerio de Sanación no hacemos eso, es en la fe que actúa el Señor. Y la imposición de mano sobre la cabeza, sobre los hombros, no está mal,
pero no es eso que sana. Es un signo de compasión nada más. El que sana es Jesús con el poder de su Espíritu. Y si ustedes van a orar por una persona, traten de aprovechar su visita a un enfermo, a un vecino, para evangelizarlo un poquito. Evangelizar no se hace solamente desde el púlpito, o desde la televisión o la radio. Se puede hacer en un diálogo personal con el enfermo que tú visitas. Háblale algo de Jesús, háblale algo del valor de su sufrimiento, que los ofrezca, y pida con él que el Señor lo libere, porque Jesús ha tomado sobre sí todas nuestras dolencias, nos dice el profeta, y por sus santas llagas somos curados. Y es un buen momento para presentar a Jesús a tu enfermo, allá ayudarlo a reflexionar. Tú puedes evangelizar cada vez que tú oras por un enfermo. Los carismas, no solamente el carisma de sanación, todos los carismas acompañan la evangelización. Son dones maravillosos para fortalecer la evangelización, que sea una evangelización desde el púlpito, o en una visita privada, o por teléfono, o por a través de una carta. Tú aprovechas para decirle algunas palabras a la persona y puede el Señor actuar a través de tu carta. Le digo que la sorpresa de mi vida, o una de las sorpresas de mi vida, es ver cómo mi librito Jesús está vivo, está evangelizando. Yo recibí cartas de Hungría, de una señora que me decía que leyendo Jesús está vivo en Hungría, se sanó de su artritis durante la lectura. Dije, pero ¿cómo puede ser si el libro no está traducido en húngaro? Y le volví a escribir diciendo, pero ¿quién fue que tradujo ese libro en húngaro? Era un padre jesuita que se le ocurrió traducir el libro y no me había dicho nada. Entonces le hemos dado las gracias al padre que lo tradujo. Ya acabamos de llegar a 1,000,000 de ejemplares de ese librito. ¿Cómo puede ser tan sencillo y circula tanto? Parece que el Señor lo utiliza como un medio para evangelizar. Está traducido en 16 idiomas. No le digo eso para que lo compren, porque ya hemos vendido bastante, 1,000,000 de ejemplares. Pero es curioso. Testimonios sencillos, que mientras la gente lo va leyendo, algunos como que crecen en la fe y hasta reciben bendiciones, sanaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que la sanación acompaña la evangelización. Que los carismas acompañan la evangelización. No solamente el carisma de sanación, cualquier carisma es un don para construir la comunidad y para acompañar la evangelización. Le digo que no solamente el carisma de sanación, sino todos los carismas son dones espirituales especiales que el Señor nos da para construir la comunidad, para servir la comunidad. El Papa Pablo VI, en una catequesis el 16 de octubre del 74, dijo algo muy bonito al respecto. Él decía, uno recibe el don de los milagros para que pueda realizar actos que a través de la maravilla y la admiración llamen a la fe. Y quisiera Dios que el Señor aumentase todavía más una lluvia de carismas para hacer fecunda, hermosa y maravillosa a la Iglesia, y capaz de imponerse incluso a la atención y al estupor del mundo profano, laicizante. Fíjense la importancia de los carismas. Dice el Papa, quisiera el Señor aumentar más todavía una lluvia de carismas para hacer fecunda, hermosa y maravillosa a la Iglesia, y capaz de imponerse incluso a la atención y al estupor del mundo profano laicizante. Son dones espirituales. Una profecía puede ser, por ejemplo, la oportunidad para alguien en la asamblea de crecer en la fe. A veces en una reunión
una persona recibe una profecía bien bonita, llena del Espíritu, y una persona en la asamblea se siente tocada en su corazón y comienza a llorar. Y el que dio la profecía no sabía que era una palabra para esta persona, tal vez para sanar una herida emocional de su corazón, tal vez para fortalecer su fe. Cualquier carisma es una manifestación exterior de uno de los siete dones del Espíritu Santo. Todos los carismas se enraizan en los siete dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, el carisma de la palabra de sabiduría se enraiza en el don de la sabiduría. El carisma de la palabra de conocimiento y de la fe carismática, la fe que no duda, se enraizan en el don de conocimiento. El carisma de profecía se enraiza en el don de inteligencia. El carisma de discernimiento y de interpretación se enraizan en el don de consejo. Y vemos que el carisma de sanación y el carisma de milagros se enraizan en el don de fortaleza. Es una manifestación exterior del don de fortaleza. El carisma de lenguas es un don de oración en el Espíritu. También puede servir para comunicar mensaje en lengua, pero es primero un don de oración y se enraiza en el don de piedad que hemos recibido en el bautismo. De manera que, fíjense bien, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la fe carismática y la profecía nos hacen hablar como Jesús. Nos dan la capacidad de hablar como Jesús, porque es el Espíritu de Jesús el que actúa en nosotros. El discernimiento de espíritu y el carisma de interpretación nos hacen pensar como Jesús. Y el carisma de sanación y el carisma de milagros nos hacen obrar como Jesús. Y el don de lengua, que es un don de oración en el Espíritu, nos hace orar como Jesús. Si la gente supiera el valor del don de lengua, dejarían de burlarse del don de lengua, porque es una fuerza de oración que es más grande que la nuestra. Dice San Pablo en la epístola a los Corintios, en el capítulo 8, la primera a los Corintios, no, la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Nosotros no sabemos cómo orar para orar como conviene, mas el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad y viene a orar en nosotros con gemidos inefables. A veces el que ora en lengua habla cosas un poco raras, son gemidos inefables, dice San Pablo. No son palabras fáciles de aceptar al principio. Yo me recuerdo que aquí en Radio Santa María, la emisora católica, había un padre que daba conferencia cuando comenzó la renovación carismática. Él se pensaba bien capacitado. Todo lo quería juzgar y entender. Y como no entendía el don de lengua, él dijo en su conferencia que los que hablan en lengua es porque les faltan vitaminas. ¡Qué barbaridad! Él no entendía. Y hay muchos campesinos que habían recibido el don de lengua y oyeron eso y no querían hablar más en lengua para no se les dijera loco. Yo tuve que andar visitando los grupos de la parroquia diciendo, sigan orando en lengua y vamos a probarle a ese padre que no nos faltan vitaminas. Y seguimos orando en lengua. A él sí le faltaron vitaminas, porque un día se desanimó en su vocación, dejó su congregación, dejó el ministerio, y se fue andando por ahí, no sé lo que hace. Le faltaron vitaminas, se lo hubiera ahorrado un poco más,
tal vez persevera. Pero nuestros grupitos de oración que comenzaban en el país siguieron orando en lengua y ahora tenemos 2.500 grupos de oración carismática en la República Dominicana y siguen construyendo comunidades, pequeños grupos que se reúnen para formar pequeñas comunidades fraternas donde los carismas aparecen para servir a los hermanos. Es importante que nosotros podamos descubrir que un carisma no es para uno mismo, es para servir la comunidad. El único carisma que nos sirve personalmente es el don de lengua, el don de orar en lengua, porque es un don de oración, es una manifestación exterior del don de piedad que hemos recibido en el bautismo. Y dice San Pablo que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, se está construyendo espiritualmente. Por eso los que tienen el don de lengua deberían orar en lengua todos los días, no solamente una vez a la semana, cuando viene la reunión de oración. Traten de dejar que el Espíritu Santo vaya construyéndolos a ustedes cada día. Yo conozco un sacerdote que de noche, cuando llega bien cansado, se sienta en su mecedora, en su aposento, y me contaba que le gusta, antes de acostarse, orar siquiera 20 minutos en lengua, solito. Y él ha descubierto, a través de la oración en lengua, que es una puerta abierta a la oración contemplativa, que él no había todavía gozado de ese privilegio de la oración contemplativa. Y orando en lengua, nuestra inteligencia no trabaja, es el Espíritu que ora en nosotros y la inteligencia está libre para no dejarse distraer por ideas distintas y para comenzar a contemplar el amor de Dios a través de la oración. El don de lengua es un don de oración en el Espíritu, es mucho más poderoso que nuestra pobre oración. Todos los carismas son para ayudarnos. Lo que dice San Pablo del don de lengua, cuando dice el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, nosotros lo podemos decir por cualquier carisma. Todos los carismas son dones a través de los cuales el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Por eso le repito, los carismas son dones para servir, vienen en ayuda de nuestra debilidad para servir mejor. Y es muy humillante recibir un carisma porque es una prueba de que solo no podemos hacer esa obra. Si lo podemos hacer solo, el Espíritu Santo no tiene por qué venir en ayuda de nuestra debilidad. En ese sentido es humillante. Y por eso, para ejercitar los carismas hay que morir a nosotros mismos. Hay que dejar de preocuparse del qué dirán. ¿Qué va a decir la gente si yo doy una profecía? ¿Qué va a decir la gente si yo canto en lengua? ¿Qué van a decir si yo impongo las manos a un enfermo? La preocupación por qué va a decir la gente apaga mucho el espíritu. Es el respeto humano, es la vanidad, no querer ser burlado. Hay que aceptar la crítica de la gente. Y a veces, para entrar en la vida, en el espíritu de verdad, hay que decidir que nuestra reputación no tiene importancia. Lo importante es el reino de Dios. Hay que morir a nuestro yo, a nuestra preocupación por nuestra fama, por ejemplo. Hay que perder nuestra fama para ejercitar los carismas. Si no, si nos preocupamos por nuestra fama, para tener un nombre muy bueno delante de todos, ¿quién se va a atrever a tirar carismas en público? Eso es el problema de muchos. Yo le decía a los sacerdotes en Roma, en una intervención que tuve en el primer retiro sacerdotal, le dije, muchos sacerdotes tendrían carismas hermosos si no tuviesen tanta preocupación por su fama, por su reputación. Porque para ejercitar los carismas hay que dar hasta nuestra reputación, aceptar que algunos nos critiquen. Y le dije a ellos también, muchos seglares tienen mucha preocupación por su reputación y están como bloqueados por el respeto humano.
antes de ejercitar un carisma. Y le decía, se parecen a un sacerdote de nuestro país que a principios de la renovación toleraba, un obispo que toleraba la renovación, la toleraba, pero no le gustaba mucho eso, toleraba. Y había grupos de oración que crecían en el país, en las distintas parroquias. Y un día había un retiro de mucha gente, de miles de personas, y se invitó al obispo a celebrar la misa de clausura. Eso por lo menos lo podía hacer, él sabía celebrar misa, y no se iba a poner, y él aceptó, y fue a celebrar misa. Y habían instalado una tarima alta delante de la multitud para celebrar la misa delante de todo el mundo. Y cuando el obispo subió al altar para celebrar misa, fallaron los micrófonos, no había sonido, nada. Y sin sonido, sin micrófono, era imposible hablar a esa multitud al aire libre. Entonces el sacristán nervioso fue y tocó al amplificador y tocó los alambres, nada, no había sonido. El pobre obispo ahí dijo a la gente, creo que tenemos un problemita con los micrófonos. Y la multitud contestó, y con tu espíritu. Pensaban que comenzaba la misa, ¿verdad? No habían entendido. Y con tu espíritu. Y sin darse cuenta, dijeron una palabra de sabiduría. Porque teníamos problema con su espíritu. Pero ya ese obispo no tiene más problema con su espíritu. Él aceptó muy bien la renovación al juzgar los frutos. Así nos pasa a todo. Tenemos problema con nuestro espíritu. Nos cuesta abrirnos a la acción del Espíritu Santo, dejar que pase a través de nosotros. Porque ningún carisma es racional. Si yo quiero juzgarlo todo antes de hablar, ¿cómo voy a dar una profecía? ¿Cómo voy a cantar en lengua? Cuando comienzo a cantar en lengua, yo no sé ni la palabra ni la música. Me viene un impulso a cantar en lengua y yo no sé dónde voy a parar con eso. Es un paso en fe, cualquier carisma. Si yo quiero estar seguro de que se va a sanar un enfermo antes de imponerle la mano, no lo voy a hacer, porque yo no tengo seguridad. Algunos por miedo a ser burlados no se atreven ni a dar una palabra de sabiduría que reciben y no se atreven a hablar por miedo a equivocarse. Y es una muerte a nosotros mismos el ejercicio de los carismas. Tengan eso por seguro. Hay que morir a nuestra vanidad, hay que aceptar ser criticado para ser instrumentos con poder para la construcción del reino de Dios. Si yo me preocupo mucho de mi reputación, nunca voy a aceptar ningún carisma. Porque no es racional. El ejercicio de los carismas no es racional. No digo que es irracional, pero es algo más alto que mi razón. No es mi capacidad humana que actúa. Es el poder del Espíritu Santo. Es más alto que mi razón. El ejercicio de los carismas es un camino de crecimiento en la fe y en el amor. En la fe, porque cada vez que tú ejerces un carisma, tú lo haces en fe. Tú nunca tienes seguridad. Se juzga el árbol por los frutos, no por lo que piensa mi párroco o lo que piensa mi vecino de atrás. Se juzga por los frutos. Y para ver el fruto hay que poner la semilla. Entonces, repito, es un camino de crecimiento en la fe. Y en el amor, porque ningún carisma es signo de santidad. Es un don gratuito para servir. Lo que nos santifica es el servicio. Un carisma en sí no es ningún signo de santidad. Si yo creo que es un signo de santidad, puedo corregir mi opinión. Por ejemplo, una persona puede recibir el carisma de la vida religiosa, que es un carisma auténtico que reciben miles de personas en la iglesia. Pero si con su carisma de la vida religiosa vive mal su vida cristiana, si vive una vida desordenada, de espalda al Evangelio,
con su carisma de la vida religiosa, se puede ir derechito al infierno. Es una prueba de que un carisma no es signo de santidad. Es un don para servir. Y si yo lo pongo al servicio de la comunidad, eso sí me santifica. Y me obliga el ejercicio de los carismas a caminar en fe. Siempre es un paso en fe. Yo me recuerdo haber vivido una experiencia bien difícil un día en Arequipa, en el Perú. Teníamos una campaña de evangelización y había, en la misa de clausura, habían organizado un encuentro en el centro deportivo. Había 14.000 personas. El centro deportivo estaba repleto y habían anunciado que en la misa de clausura íbamos a tener un ministerio de sanación, como vamos a tener esta noche en la misa en Alto de Chabón. Y celebraba la misa el obispo y había 25 sacerdotes celebrando. Y fue una misa de mucho gozo, de mucha alegría. Y había muchos enfermos frente al altar abajo, en silla de rueda, con muletas, en camita, otros que estaban ahí con bastones. Era realmente, se parecía a un hospital eso. Y cuando vino el momento de la oración de sanación, después de la comunión, hicimos una oración comunitaria, cantamos en lengua, y yo recibí en mi corazón una palabra del Señor muy clara, que aquí hay alguien que sufre de parálisis y se está sanando. Y yo lo dije, y lo anuncié, y le pedí a la persona que tenía parálisis y que sentía mucho calor en sus piernas, que en fe se levantara en el nombre de Jesús y que iba a caminar. Y no se movía nadie. Y yo lo repetí, y le dije, te quedas sentado, no se va a ver la gloria de Dios, pon un gesto de fe, levántate, y tú puedes caminar, tú sientes tu sanación físicamente, y nada. Entonces comencé a sentir muy incómodo, a sentirme muy incómodo, especialmente por el obispo que estaba ahí. Yo pensaba, van a decir que soy mentiroso, anuncio algo y no pasa nada. Entonces dije, sigamos orando y cuando te dé cuenta de tu sanación, tú darás testimonio, porque había que salir de eso, ¿verdad? Y seguimos orando y recibí otra palabra del Señor bien clara. Hay alguien que sufría de sordera y se está sanando. Y le dije, tú por lo menos te das cuenta de tu sanación, porque tú no oías lo que yo estaba diciendo y ahora tú estás oyendo clarito. Ponte de pie, dale gloria a Dios, identifícate. Y al decir eso, uno de las sillas de ruedas se levantó. Era él el paralítico, pero estaba sordo. Y yo le gritaba en el nombre de Jesús, levántate, camina, y el pobre mirándome estaba sordo. Entonces el Señor vino en ayuda de mi debilidad y le sanó los oídos. Y el hombre se levantó y comenzó a llorar y se dio cuenta que podía caminar. Y llorando de alegría se acercó hasta el micrófono, le pasé el micrófono y él nos contó que él había sufrido un derrame cerebral muy fuerte que le causó la parálisis de todo el lado derecho y que le había afectado los oídos y no oía. Y acababa de sanarse de parálisis y de los oídos. Y cuando él terminó, yo tomé el micrófono y dije, Señor, la próxima vez, sana los oídos primero y la pierna después. Sana los oídos primero y la pierna después. Yo le daba consejos al Señor para no pasar por ese aprieto que realmente nos es una muerte a veces ese ministerio. Es una muerte porque no siempre aparece de una vez el signo. Por eso hay que decidir que nuestra reputación no es importante. Lo importante es la gloria de Dios, y la gloria de Dios se manifestará tal vez dentro de 2 semanas, porque la sanación no es siempre instantánea, a veces es progresiva. Y yo le hablo de ese ministerio de sanación que acompaña la evangelización, pero no vayamos a limitarnos a ese ministerio de sanación. Hay muchos que acompañan. Todos los carismas acompañan la evangelización, acompañan la construcción de la comunidad. Una vez yo estaba
predicando en Bruselas y el cardenal Danils de Bruselas, después de los retiros, me llamó. Yo dije, ¿qué será lo que pasa? ¿Será un espía del Vaticano que me denunció? Uno no sabe cómo la gente puede interpretar esos retiros. A veces algunos como que están muy confundidos. Yo fui muy amable, el cardenal Danís de Bruselas, y quería hablar conmigo. Y ahí me hizo preguntas y preguntas sobre el Ministerio de Sanación, sobre el carisma de la palabra de conocimiento, sobre el Ministerio de Liberación. Y yo me di cuenta que quería verificar, a ver, lo que yo hacía. Hora y media haciéndome preguntas. Y yo le pregunté, ¿pero usted qué piensa de todo eso? Y él me decía, la opinión mía no es importante, lo que quiero saber es la opinión suya. Y yo le decía mi opinión, y hablando, le dije, eminencia, yo creo que el Señor nos da maravillas para contemplar, y nosotros las transformamos en problemas para discutir. Y él me dijo, usted tiene razón, es verdad. En vez de dar gloria a Dios, a veces hacemos problema con las manifestaciones del Espíritu. Pero San Pablo nos dice que hay que juzgarlo todo y quedarse con lo bueno. ¿Y vamos a juzgar cómo? Por los frutos. Dice Jesús que se juzga un árbol por los frutos. Por los frutos lo conocerán. Y los frutos de esos carismas que el Señor está renovando en la iglesia hoy son numerosos. Los frutos son realmente para la evangelización, para la manifestación del poder de Dios entre nosotros, para la construcción de la iglesia. Termino diciéndole que todos los carismas manifiestan el poder de Dios, autentifican el mensaje, invitan a la conversión, acompañan a los apóstoles, a los que anuncian el Evangelio. Estos signos vienen a confirmar que el Evangelio, como dice San Pablo en Romanos 1:16, el Evangelio es una fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Amén.